Muchas son las preguntas que uno puede hacerse acerca de su vida, de su bienestar, de su salud. No siempre uno tiene con quién conversar sobre esas dudas y no siempre uno tiene el interlocutor necesario para poder despejar alguno de los planteamientos que nos acontecen en la vida. El ser humano no nace hecho. Todos necesitamos de otras personas para ser. Y en esa misma disyuntiva, hay muchos caminos en la vida, solo uno de la construcción de un ser humano, y ese es el camino del lenguaje. En esa construcción social, donde un humano es una producción entre otros humanos, acontecen las circunstancias de la neurosis que vienen a mostrar que todo está pautado por nuestros deseos psíquicos, los deseos inconscientes. Son deseos sexuales que nos llevan a plantear una sexualidad que no es únicamente la genitalidad. Esto indica el gran desconocimiento que aún existe sobre nuestra propia naturaleza y sobre aquellas herramientas que vamos a necesitar implementar en nuestra vida para poder tener un mayor nivel de bienestar, así como para ir despejando algunos de los vacíos que las personas tenemos y que hemos ir llenando a través del conocimiento, del estudio, de las experiencias. Un ser humano nunca está hecho del todo, pero existen muchas diferencias entre unas personas y otras. Estas diferencias hay quien las explica por los condicionantes genéticos, por las circunstancias de la vida, por la fortuna o la mala fortuna que uno haya podido tener. Pero sobre esos elementos poco o nada podemos hacer. Sin embargo, otro planteamiento en el que nos ponemos como protagonistas de nuestro propio proceso vital nos puede ayudar también a modificarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Los problemas no los podemos despejar todos. No existe una vida en la que no exista alguna dificultad o algún proceso insatisfactorio. Pero sí existen vidas donde tenemos los elementos o tomamos las decisiones que nos ayuden a solventar esos problemas o que nos ayuden a hacerlos más livianos. Estas herramientas, como en su tiempo fueron las religiones, en la actualidad es la ciencia la que viene a despejar muchos interrogantes y la que viene a facilitarnos algunas cuestiones de nuestra vida con el objetivo último de vivir más años y de vivirlos mejor. El psicoanálisis es una de las últimas teorías que se ha producido en el siglo, principios del siglo XX. Es una teoría aún muy desconocida que aún tenemos que aprender a desplegar y a incorporar en nuestra vida. Usted está aquí en esta página web porque se plantea en qué medida usted necesita un interlocutor válido para poder tratar algunas preguntas que tiene sobre la vida o sobre las circunstancias que está viviendo en estos momentos. El psicoanalista puede ayudarle mucho más de por las palabras que le diga, por la escucha que le va a prestar. Esa escucha que el psicoanalista va a desarrollar en su proceso psicoanalítico le va a ayudar a usted a hablar de cosas que de otra manera no podía haber hablado y acercarse a aspectos de su vida psíquica inconsciente que usted mismo desconocía. Y desconocía precisamente porque son procesos inconscientes, porque no están a nivel de la conciencia y porque necesitamos de los instrumentos necesarios para interpretarlos y para transformarlos. Al igual que la ciencia no avanza sin el trabajo del investigador, la ciencia también produce en sus cambios en el propio investigador. ¿Esto qué quiere decir? Que usted, psicoanalizado, psicoanalizante, va a transformarse en su proceso psicoanalítico, pero también el propio psicoanalista en su proceso de formación está sujeto a transformaciones. Y eso es lo que marca que ha habido un trabajo, que ha habido un camino. Esa categoría de trabajo es la que a veces nos genera dificultades porque
implica aceptar ciertos pactos. No puede ser hecho de cualquier manera ni en cualquier circunstancia. No es una conversación entre amigos, como tampoco es una situación de poder. Es una cosa muy íntima, es una conversación, pero que está arreglada por la teoría, por lo que determina la teoría psicoanalítica y por la lectura que nos va a permitir transformar aquellos procesos inconscientes que, por no ser escuchados o por no ser transformados, están produciendo en usted inhibición, síntoma o angustia.